Hola, ¿qué tal? Gracias por mirar este video y sobre todo por interesarse en estos temas. Es algo que valoro mucho. Hablaré sobre uno de los campos de concentración que fueron ubicados en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre es Natzweiler-Struthof. Se dice que fue establecido cerca de la ciudad de Natzweiler, a 50 kilómetros del sudoeste de Estrasburgo, que es la capital de la provincia de Alsacia, al este de Francia. Fue uno de los campos de concentración más pequeños construidos por los alemanes. La DEST fue autorizada para organizar la explotación del yacimiento del granito. El Standartenführer SS Karl Blumberg fue encargado de encontrar la ubicación adecuada para la construcción de un campo susceptible de acoger supuestamente a los detenidos procedentes de los campos alemanes y destinado al trabajo forzado en las canteras de granito de Alsacia. En 1944, los presos del campo de concentración trabajaban casi exclusivamente en la producción de armamento. Los alemanes utilizaron a presos a través del sistema de campos en Natzweiler-Struthof como trabajadores forzados para construir instalaciones de fábricas subterráneas. El 21 de mayo de 1941 llegaron al campo 150 prisioneros procedentes de Sachsenhausen. Al día siguiente, 286 alemanes y 10 polacos, en su mayoría deportados de derecho común, así como a sociales. El 12 de junio de 1941 llegaron al campo 67 prisioneros procedentes de Dachau. Durante el primer año de funcionamiento, Natzweiler contuvo cerca de 900 deportados, procedentes de los diferentes campos de Alemania. En el verano de 1943, los alemanes detuvieron a muchas personas en la operación Noche y Niebla y fueron trasladadas a Natzweiler-Struthof. La operación representó una tentativa alemana de parar la resistencia cada vez mayor contra Alemania en Europa Occidental. Los combatientes sospechosos de ser resistentes fueron arrestados sin notificárselo a sus familias. Los presos desaparecieron simplemente en la noche de la niebla, como así se le llamó a esta operación tan misteriosa. Muchos presos en el campo eran miembros de la resistencia francesa. Los detenidos en la operación Noche y Niebla significaron un 6,5% de la totalidad de detenidos que ingresaron en el campo. Durante su existencia, por el sistema de campos en Natzweiler, pasaron 51.684 prisioneros, en su mayoría polacos, rusos, franceses, húngaros, alemanes e italianos. El resto de prisioneros, hasta completar el número total, lo componían detenidos en la mayoría de los países de Europa, incluyendo a 80 republicanos españoles. En agosto de 1943, fue construida una cámara de gas en uno de los edificios que habían formado parte del complejo hotelero. El primer gaseamiento se efectuó con 40 detenidos y se realizó con fosfógeno. Se enviaron los cuerpos de 86 presos judíos gaseados al Instituto Anatómico de la Universidad de Estrasburgo. Ahí, el doctor August Hirt amontonó una gran colección de esqueletos judíos para establecer la supuesta inferioridad racial judía por medio de estudios antropológicos. La cámara de gas también fue utilizada en los experimentos médicos pseudocientíficos que implicaban veneno. Las víctimas de estos experimentos eran sobre todo gitanos que habían sido transferidos a Auschwitz. En octubre de 1943 empezó en funcionamiento el horno crematorio del campo. Hasta entonces los cadáveres eran quemados en crematorios móviles. Los presos trabajaron en las minas de granito próximas, ubicados a 1 kilómetro del campo, en proyectos de construcción y en el mantenimiento del campo. Los sillares de granito rojo procedentes de las canteras fueron utilizados en diferentes edificios de Núremberg hasta julio
de 1942, las extracciones de granito y la organización del campo y sus anexos fueron los objetivos principales de los CCS. El trabajo físico agotador, las ejecuciones y la violencia de los CCS y capos costaron la vida a un gran número de detenidos. Los enfermos y los inválidos eran trasladados a Dachau. En 1944, los presos del campo de concentración trabajaban casi exclusivamente en la producción de armamento. Ya desde mediados de 1943, la extracción de granito fue abandonada paulatinamente. En ese campo existieron los experimentos médicos que se iniciaron a finales de 1942. Tres científicos llevaron a cabo los experimentos principales en el campo. El más importante fue August Hirt. Los experimentos de Hirt, profesor de anatomía, fueron dirigidos hacia la investigación de tifus y la eficiencia de las vacunas obtenidas contra el gas mostaza. Por otra parte, se dedicó a reunir una colección de esqueletos utilizando el material humano que la guerra ponía a su disposición. Hirt seleccionó a 30 detenidos que recibieron durante 2 semanas las raciones alimenticias en guardia SS y posteriormente les administraba gas mostaza para estudiar las consecuencias del mismo y probar las vacunas que estaba desarrollando. Otro médico que hizo experimentos fue Bickenbach. Probó una vacuna contra el fosfógeno y para ello gaseó a 40 detenidos. El último de ellos fue Hagen, que experimentó con vacunas contra el tifus en los detenidos. Sus experimentos habían comenzado anteriormente en el campo de Schirmeck, con 25 detenidos polacos. Sus experimentos en el campo comenzaron en 1943 y los detenidos destinados a servir de conejos e indias para sus experimentaciones provenían de otros campos, en especial Auschwitz. La perversidad del pensamiento científico y médico de la búsqueda nazi culminó con la iniciativa de Hirt, cuando quiso construir primero una colección de cráneos judíos y luego una colección de esqueletos completos. 86 prisioneros, entre los que había 30 mujeres, fueron seleccionados en Auschwitz. Llegaron al campo a principios de agosto de 1943. Sobre ello se probó la eficacia de un nuevo gas, ácido cianhídrico. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Anatomía de Estrasburgo, donde, en la bodega, fueron conservados en una solución alcohólica. Se quedaron ahí más de un año. Las tropas aliadas encontraron un gran número de cuerpos intactos en la liberación de la ciudad. En cuanto a la liberación, en agosto de 1944, la región fue declarada zona de combate. El 31 de agosto de 1944, los alemanes tomaron la decisión de abandonar el campo. Con el acercamiento de las fuerzas aliadas en septiembre de 1944, el campo principal fue evacuado y se realizó en 3 fases. Primero, los franceses, noruegos, holandeses y rusos, luego los prisioneros que se encontraban en la enfermería y finalmente los servicios del campo. Los evacuados fueron enviados a otros campos de concentración. El 4 y 6 de septiembre de 1944, Dachau registró a 5.517 detenidos. Procedentes de Natzweiler. El campo principal fue liberado el 23 de noviembre de 1944. En marzo de 1945, los alemanes disolvieron los subcampos y enviaron a la mayoría de los presos en marcha hacia la muerte hacia el campo de concentración de Dachau, en Alemania Meridional. Desde mayo de 1941 hasta marzo de 1945, 51.684 personas pasaron por el sistema de campo de Natzweiler. Bien, eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya servido de algo y por consiguiente saquen sus propias conclusiones. Si desean información sobre un campo específico, pueden manifestármelo con toda confianza. Gracias.